Noticias al día. Municipalidad de Palpalá. Bueno, estamos haciendo un operativo de limpieza y liberación de calles acá en todo lo que es la ciudad de Palpalá. Lamentablemente el temporal este nos ha dejado bastante desastre, digamos, así que estamos trabajando con los equipos propios de la municipalidad, dos máquinas, niveladoras, una pala cargadora, una retro y el camión que tenemos para la liberación del material que quedó en todas las calles, ¿no? Bueno, puntualmente, ¿en qué lugares están ahora en estos momentos? Mirá, ahora tenemos el punto crítico que tenemos es el Arroyo de las Martes, en el sector de la Avenida Libertad, que ya está liberada parcialmente, así que estamos ahora en la Avenida Carriego, acá cerca del balneario, que también ha sido afectado, y ya estamos a punto también de poder liberarlo. Así que, bueno, a la gente le pedimos un poquito de paciencia, sé que hay muchos lugares afectados, está el director de todas las áreas, están trabajando, así que un poquito de paciencia y que vamos a estar llegando con todos los equipos. Bueno, se va a seguir trabajando arduamente entonces. Se seguimos trabajando arduamente, así que vamos a estar todo el día hoy y bueno, ojalá que el clima también acompañe y lo podamos trabajar en las mejores condiciones. Visita el complejo Mina 9 de Octubre. Vení a vivir la aventura, la tranquilidad y la naturaleza de las yungas. Complejo Mina 9 de Octubre. Abierto de martes a domingos de 8 a 20 horas. Te esperamos. Municipalidad de Palpalá. De todos. Sí, hoy se convocaron a todas las agrupaciones o comparsas de Palpalá que tienen planificado en este carnaval hacer desentierro. Bueno, logramos que venga la participación de la gente del Ministerio de Seguridad de la provincia, de los asesores de contravencionales, tuvo la gente de la Unidad Regional 8, y bueno, toda la gente de la municipalidad, más la gente de SADAI, y bueno, se les informó a cada una de las agrupaciones cuáles son los requisitos para poder coordinar y realizar unos desentierros prolijos acá en Palpalá, cumpliendo todas las exigencias y obligaciones. Bueno, lo que tenemos organizado con la Unidad Regional 8, que se viene cumpliendo hace varios años, es que hasta cuatro comparsas se le da el permiso diario de desentierro, que es la logística que puede aportar el municipio y toda la policía de la provincia para poder cubrir los eventos, tanto en la parte de tránsito, de seguridad, de control comercial, de contravencional, para poder estar actuando con ello y que salga todo prolijo. Bueno, comentame, ¿llegaron a un acuerdo? ¿Qué posturas tuvieron cada uno? ¿En tu caso particular? Bueno, en el caso particular de nosotros es que lo de siempre. La parte impositiva que mayormente viene más pesado, la parte de impuestos nacionales, ¿no? O sea, ahí hay capios, es lo que siempre nos afecta, es lo que nos carga demasiado a nosotros. Y el tema adicional, que gracias a Dios, bueno, Policía de la Provincia también ha logrado hacer un poquito más flexible las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que le exigen? Y bueno, nos están exigiendo para la habilitación municipal la inspección, digamos, el depósito de garantía. Pues el tema de limpieza que va a ser, cómo va a quedar los lugares donde vamos a hacer los eventos, el tema del pago de SADAI, el pago de ICAPIP, si correspondiere. Y bueno, después el tema de bajar de la luz, que eso bueno, lo manejamos cada comparsa, ¿no? Un acuerdo en el cual quedamos de acuerdo con el depósito que se va a hacer acá en la municipalidad, que sería lo más pesado, de 25.000 pesos, quedamos de acuerdo porque así como nosotros nos comprometemos en hacer el desentierro, también nos tenemos que comprometer en dejar limpio el lugar donde hacemos nuestro evento. Me parece muy bien que si no se cumple, que se quede el municipio con ese monto para poder limpiar el lugar. Palpalá es el lugar donde más desentierros se hacen en la provincia. Entonces, y también un ejemplo, digamos, porque nos organizamos. Le pedimos a la juventud, tanto a la juventud y a todos los que vayan a los eventos, que sepamos comportarnos, que nos sepamos cuidar, que veamos al otro y sobre todo que nos cuidemos entre nosotros. Sentí Palpalá, verano 2024. 13, 20 y 27 de enero en el Predio de las Aguas Danzantes. Música, espectáculos, emprendedores y mucho más. Tres sábados a puro ritmo. Sentí Palpalá, te lo vas a perder.
Auspician el Tribuno de Jujuy, Clínica Fátima, Transporte Furlong, Supermercados Nico, YPF Sucre SRL, Imprenta Lucar, Transporte Trame, Alboroto, Diputada Provincial Claudia Sánchez Cantaberta, Diputada Provincial Valeria Gómez, Concejal Eve Callejo, Concejal Daniel Luna, Video Hotel, Supermercado El Gordito, Diputado Provincial Ernesto Rivarola, PJ Solidario, Fundación Semillas, Rental Noa. Tenemos nuevas películas para este fin de semana. Este jueves, viernes, sábado y domingo arrancamos con Espacio Inca a las 17, una película Puan. La entrada está a 400 pesos. A las 19 continuamos con el éxito de Patos. Seguimos con Patos en 3D, la entrada está a 1500 pesos. Y a las 21 horas tenemos una película de acción que se llama Beekeeper, Sentencia de Muerte. 21 horas en su formato 2D, entrada está a 1300 pesos. Gracias a la gestión del intendente y bueno, del Instituto Municipal de Desarrollo podemos tener los estrenos al día. Y como bien vos decías, si bien se ha aumentado de precio, seguimos estando bastante accesibles en comparación a cine de capital. Importante también destacar que tenés películas en 3D. Así es, volvimos con el formato 3D y está teniendo mucho éxito. A los chicos les gusta, al público les gusta las películas en 3D, así que bueno, muy buena respuesta. Así que Patos en esta ocasión en su formato 3D a las 19 horas y está entrada a 1.500 pesos de entrada. Bueno, ¿cuál es la capacidad del cine? La capacidad del cine es de 1.085 butacas, una de las salas más grandes de acá de San Salvador. Así que bueno, capacidad bastante amplia para que venga el público a ver las películas. Disfruta, pásala bien, divertite, alegrate, emocionate. Me quedé sin palabras. Vení al balneario de 23 de agosto y descubrilo. Municipalidad de Valpalá, de todos. Anuncios. El Centro de Formación Profesional empieza con las inscripciones. Informamos que a partir del lunes 22 de enero se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2024. Aquellos interesados deberán llevar fotocopia de DNI, partida de nacimiento actualizada, título de primaria o secundaria autenticado por el Ministerio de Educación y el pago de un bono contribución. Noticias al día. Municipalidad de Palpalá, de todos.